Hola, buenas noches. Bienvenidos a Facebook Live Poder Humano para tus Sueños, un espacio creado por los emprendedores para compartir el conocimiento y crecer en comunidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y me encuentro con dos grandes personas. Se trata de Adriana Morán, ingeniera sanitaria. Bienvenida. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Danilo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos presentarles un poco a nuestros audiencia de qué hace Adriana, qué se dedica. Bueno, a ver, Adriana estudió ingeniería sanitaria, soy ingeniera sanitaria de profesión. Estudié también gerencia educativa, soy especialista en gerencia educativa y actualmente me desempeño como bibliotecaria en la Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyán. Muchas gracias, Adri. Y profe Danilo. Bueno, yo soy diseñador industrial y alterno mi actividad de profesional aquí en Pasto con la docencia. Soy profesor del programa de diseño industrial de la Universidad de Nariño, ya hace bastantes años, desde el 2000 más o menos. Un profe de la casa. Bueno, para todas las personas que nos ven, el tema central es cómo le damos una segunda oportunidad a los objetos y cómo además generamos dinámica de emprendimiento. Para eso me gustaría comenzar a dialogar con ustedes. ¿Es posible emprender con base al buen manejo de los objetos y de los recursos con los que tenemos hoy en día? Bueno, yo pienso que sí, por supuesto, digamos, estamos conversando con Danilo hace un momento. Para todos quienes amamos el medio ambiente, quienes entendemos lo que ha venido pasando desde hace muchísimos años con el tema ambiental, con todo ese detrimento de recursos, para nosotros es muy importante dejar de continuar con esas prácticas consumistas, digamos, que tenemos actualmente. Entonces, para nosotros es importante generar otras alternativas, utilizar otros productos, ojalá que vengan del reuso de ciertos materiales. Entonces, yo pienso personalmente que sí es posible, ya digamos a nivel mundial se está viendo un movimiento muy grande y serio frente al tema de lo que es el reuso y el reciclaje de aparatos o de objetos y evitar, digamos, tirarlos directamente a los cuerpos de agua, a un relleno sanitario, ¿sí? Sino darles una oportunidad distinta. ¿Cuál es la visión que tienen los diseñadores industriales en relación al emprendimiento y también las campañas que abanderan para proteger el medio ambiente? Pues a ver, el tema ambiental es un tema obligado dentro de los programas, los proyectos educativos de los programas, los planes de estudio en diseño industrial, y obviamente pensaría que no solo en diseño industrial, en muchas otras profesiones y carreras. Pero particularmente para el diseño industrial es muy importante por la responsabilidad que tienen los diseñadores respecto a la adecuada utilización de los recursos, ¿cierto? Y de todo lo que se llama o constituye el ciclo de vida de producto, ¿cierto? Nosotros no podemos simplemente crear artefactos, objetos, productos y lanzarlos a la sociedad sin pensar en la responsabilidad que va a pasar con ellos después de su uso o de su ciclo de vida, ¿cierto? Pues posiblemente en una ciudad como la nuestra, donde no hay tanta industria, digamos, manufacturera, uno podría pensar que no es tan necesario, pero no, al contrario, es decir, es una responsabilidad tan grande porque el escenario de la profesión no solo es el inmediato, es a nivel regional, nacional, internacional, digamos global, ¿cierto? Yo debo ser muy crítico al respecto y tener en mi pensamiento de diseñador esa característica constante en mi trabajo. Entonces yo creo que también a la vez es una gran oportunidad para el diseño, ¿cierto? Poder emprender desde entender que se pueden reutilizar ciertos materiales, ciertos recursos, pues se ve desde esta disciplina como una oportunidad, ¿cierto? Una alternativa para generar productos y por supuesto, pues si eso nos ayuda a sentar un emprendimiento y vivir de él, pues qué mejor. Es así. Emprendimientos basados en la conciencia. Los invitamos a todos a ver un contenido que lo encontramos en redes sociales, se llama Somos Responsables, es una canción
realizada por unos cantantes de Madrid que habla sobre ese tema de conciencia. Los dejamos con esta canción. Sabemos separar y se va, se va. Nuestro planeta apagando, si no sabemos reciclar. El mi derecha al amarillo, el periódico al azul, al verde tiro la botella. Esta mañana me levanté con ganas de verte. Parecía un zombi más que un chico corriente. La casa desordenada, basura mezclada, un brick de leche y tu recuerdo en mi almohada. Salgo por la puerta, me pongo alerta. Las calles desiertas, en la bolsa las botellas. Paso del azul, del gris y el amarillo. Y me voy al verde que es donde las tiro. Me hablas en el recreo, te veo. Me dices que no tuviste bastante con ayer, no me lo creo. En el punto limpio si quieres quedamos. Acompañas y tiramos pilas, aceite usado y el ordenata. Estuvimos un ratito en el parque, después vamos a la compra con la bolsa de tu madre. Compramos unas latas, mandarinas y vinagre, y lo que no necesitamos no se pilla. Somos responsables, somos responsables, somos responsables, somos responsables, somos responsables. Se va, nuestro planeta apagando, si no sabemos separar. Y se va, nuestro planeta apagando, si no sabemos reciclar. Bueno, yo arrancaría por el reducir porque me parece que es muy importante antes de hablar de reciclar y reutilizar, porque es muy, muy, muy importante que la gente empiece a generar conciencia, digamos, ojalá lo hubiéramos generado antes,
de no ser tan consumistas. Entonces, reducir toda esa cantidad de cosas que nos ofrecen, hay cosas que realmente no son necesarias. Entonces, reducir el consumo de muchas cosas sí es muy importante. Reutilizar es coger un producto y ver qué partes de él podemos utilizar, ¿sí? Digamos, dentro de un proceso productivo como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos integrar nuevamente a un producto, digamos, que ya está hecho? Y el reciclar es tomar partes de él para hacer nuevos productos, para elaborar nuevas cosas. Danilo, en referencia a la elaboración de productos, ¿cómo podemos entender este término de reutilizar? Pues digamos, en mi experiencia profesional académica, básicamente el reutilizar nos lleva a retomar ciertas partes, ciertos componentes, ¿cierto? O material que se podría volver a utilizar para desarrollar nuevos productos, que no necesariamente están relacionados con la función de los precedentes, ¿cierto? No es necesariamente está conectada, puede ser otro tipo de productos. No es fácil, es un reto, porque implica también cambiar la configuración y la comprensión de lo que era el producto anteriormente, ¿cierto? Pero bueno, ahí está la capacidad del diseñador, su capacidad de innovación, de reinterpretación de los materiales, de las piezas, de las partes. Pensaría que no es un área muy común, ¿cierto?, en el diseño, pues por la complejidad que tiene y como estábamos hablando hace un momento, porque muchas veces estos productos o objetos que surgen de esos procesos no necesariamente se ven como un producto nuevo, como un producto resultante de un proceso completamente nuevo. Entonces, a la vista de los consumidores de esos nuevos productos, resultados de reutilizar unos anteriores, pueden haber ciertas diferencias en percepción. Pero también, vuelvo y repito, depende de la capacidad del diseñador para solucionar de la mejor manera eso. Gran parte que pues tiene el diseñador para enfocar cuál es su producto y su propuesta de valor que está generando a través de sus productos. Pero Adriana, tú como consumidora, en el día a día, ¿cómo respondes ante esos productos que ya han sido creados bajo esa dinámica que es la reutilización de algunos objetos? Yo personalmente creo que eso tiene que ver mucho con la conciencia de cada persona en cuanto al tema. Entonces, por ejemplo, para mí es más importante ver de dónde viene el producto y qué está salvando, entre comillas, o qué está evitando ambientalmente hablando. Entonces, para mí ya tiene un atractivo, ¿sí? O sea, ya me, digamos, la primera característica de valor es que no es un producto que venga, digamos, o que viene, digamos, de un reciclaje o de una reutilización y ya de entrada tiene un valor inmenso. Entonces, no me voy a fijar en ciertas características diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, una persona puede pensar en lo bonito o en lo estético. Yo ya me voy, digamos, hasta precio lo rudimentario que puede ser el producto al tener en cuenta el valor que tiene ambientalmente. De acuerdo. Cuando ustedes comiencen a hablar de estas temáticas, nos vamos dirigiendo hacia un tema que es muy importante y es crítico en nuestra sociedad, que es la acumulación de la basura. Entonces, Adriana, más o menos esbózanos, ¿qué pasa con esa basura que sale como desechos de nuestras casas? Bueno, digamos que lo ideal que se debe pretender es que la gente inicie un proceso de clasificación al interior de sus viviendas, que es lo que buscan todas las empresas, digamos, que hacen la recolección de residuos en todos los municipios. Entonces, lo ideal es arrancar con eso, o sea, que en casa hagamos esa separación de residuos, que mínimamente podamos hacer la clasificación de orgánicos e inorgánicos, porque esos dos tipos de residuos, de ahí puede salir una cantidad de residuos que se pueden recuperar. Con lo orgánico tú puedes hacer compostaje y con lo inorgánico, pues de acuerdo a sus características, que sea plástico, metal, cartón, vidrio, qué sé yo, o sea, tú ya empiezas también a generar nuevas cosas. Entonces, primero, pues que se haga esa separación. Segundo, los residuos sencillamente son recogidos por una empresa.
Si estamos de buenas, como dicen por ahí en el municipio, pues habrá una ruta selectiva que podrá, digamos, pasar un día la basura orgánica, la recolección de la basura orgánica y otro día la inorgánica, pero de lo contrario, si no tenemos esa suerte, por lo menos sí, el entregar los residuos separados o clasificados le va a permitir a la empresa llegar al relleno sanitario y clasificar la basura como tal y tener una basura en una condición pues no tan degradante. Sin embargo, es claro que en el transporte, al no tener una ruta selectiva, pues se va a perder parte del trabajo que están haciendo o que harían las viviendas que están acostumbradas a clasificar sus residuos. Y obviamente en el relleno ya se viene otro proceso que depende del tipo de relleno que tengamos o del botadero, dependiendo del municipio, si es un botadero a cielo abierto, que es altamente contaminante y es una montaña gigante de basura que va a contaminar ríos, que va a contaminar aire, que va a contaminar suelo, pues obviamente es la situación más deprimente que podemos tener en cualquier lugar del planeta. Si tenemos un relleno sanitario técnicamente manejado, pues vamos a tener una condición diferente, porque de entrada pues ya van a haber, digamos, situaciones como elaboración de compostaje, ya va a haber un reciclaje pues previo en lo que más se pueda hacer, y vamos a tener una construcción de celdas que permitan, digamos, esa mezcla de la basura con tierra para poder generar una degradación a un tiempo, digamos, prudencial, por así decirlo, aunque la verdad personalmente no considero que sea un tiempo prudencial. Hay basura que se va, digamos, a degradar en 50, 100, 300 años, entonces el daño que se hace es inmenso. O sea, así queramos no hacerlo, ya hemos hecho mucho daño y el daño se sigue haciendo y pues tristemente creo que se seguirá haciendo. Pero, o sea, el ciclo que lleva el residuo desde la generación hasta el relleno sanitario es realmente complejo. Sobre ese tema, actualmente, bueno, hace algunos meses se viene hablando sobre cada persona que va a mercar lleve su bolsa que sea reciclable. En nuestra ciudad pues hubieron diferentes alertas referente a esto y la gente criticaba un poco al comercio, cómo le van a exigir a uno si yo le estoy pagando por ese producto. Estas son dinámicas que vemos que en otros países es algo muy normal, es algo muy, muy cotidiano y que se toma como una alternativa de vida apostarle al medio ambiente. Danilo, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues, a ver, hay procesos que a nivel mundial se han venido desarrollando hace ya mucho tiempo y que no sé en Colombia por qué ha tardado tanto en su implementación, ¿no? Esto de las bolsas, pues, en Europa es una realidad hace mucho tiempo. Sé que, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, ya no se usan bolsas, botellas plásticas, que creo que es otro gran paso, ¿no? Y en Latinoamérica, pues en general, hay muchos lugares donde ya han optado por dejar de utilizar las bolsas en ¿qué es? En los almacenes de cadena y, bueno, grandes áreas, etcétera, etcétera. Creo que hay un desfase entre el momento por el cual está pasando el mundo, ¿sí? Y lo que sucede en Colombia. Pero, pues, eso es tan relativo. Miren, ustedes vieron hace poco, Estados Unidos se separó de la lo del cambio climático, la política mundial, y también es el único país que dijo no estamos ahí. Sí, es una coyuntura pues especial, tienen un nuevo presidente muy muy peculiar, pero en otro tipo de escala Colombia sucede lo mismo. Yo por lo menos no tengo un conocimiento directo de las políticas ambientales que existan. Hablábamos con Adriana hace un momento al respecto, me decías que sí las hay, pero bueno, ya aplicarlas, ya establecerlas, ya implementarlas desde la casa, desde el hogar, desde la familia, desde la educación temprana, ¿cierto? Pues no lo veo yo, ¿no? Es muy difícil. Es decir, el caso particular de una carrera como diseño industrial lo tiene dentro de su plan de estudios, pues porque la responsabilidad que tiene el diseñador a la hora de generar proyectos de desarrollo de objetos es muy importante. Pero hasta ese momento lo viene a ver un muchacho que de pronto en el colegio nunca lo vio, lo sabe, es así. Y anteriormente menos. Entonces, son cambios que tenemos que generar, que sí son situaciones mundiales, globales, ante las cuales no podemos
quedarnos atrás. Es decir, si bien somos bendecidos por la cantidad de recursos que tenemos, un país tan multiverso pues como Colombia, pues que eso no es infinito, eso no es eterno, si en algún momento se va a acabar. Entonces causa un poquito de extrañeza que uno a nivel global no ve, lo identifica, pero a nivel de Colombia tal vez un desconocimiento, ¿cierto? No sabemos. Hay un desconocimiento y pues se tacha también en la ignorancia, porque mientras Colombia reclama ¿por qué me cobran la bolsa? Otros países ya van tres pasos más allá. Y esa es la labor que como emprendedores tenemos, de mandarles ese mensaje y que miren la forma alternativa de una vida saludable para todos. Hay un tema que se viene con eso y es también la economía circular. Cada vez la industria, el mercado nos exige que saquemos nuevos productos. Y estos productos se convierten en nuevos materiales. Tomamos un caso muy simple, que es el caso del celular. Entonces la tecnología, nuestra industria dice, saquen un nuevo celular, una nueva versión, producción, producción, producción. Pero, ¿qué pasa con esa acumulación? Entonces, Adriana, ¿cuál es el daño que le hacen los residuos electrónicos, los RAE, si no estoy mal que se llaman así, sí, al mundo? Bueno, pues en realidad la cantidad de metales pesados que están dentro de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues son bastantes, ¿no? Y digamos que un celular no haría gran cosa, pero cuando tenemos una cantidad, toneladas de residuos de celulares y de aparatos eléctricos y electrónicos, pues le estamos haciendo un daño muy grave al planeta. Estamos intoxicando el agua, estamos intoxicando animales, estamos intoxicándonos nosotros mismos. O sea, en realidad considero que el tema es un tema global, una problemática global de consumismo, ¿sí? Las empresas productoras de este tipo de aparatos se olvidaron que existe un planeta, se olvidaron que existen unas especies y sencillamente se interesaron pues por obtener un poder económico. Entonces realmente muchas campañas existen en la actualidad donde muestran, mira lo terrible que está el planeta, mira cómo están de mal las especies, cuántas, por ejemplo Greenpeace saca una cantidad de animales muertos, ¿no?, por la contaminación que se está tirando al mar, bueno, una cantidad de cosas, pero pareciera que a nosotros eso no nos importa, ¿sí? Entonces, en realidad yo creo que el fondo es un tema de conciencia. O sea, nosotros, yo lo digo siempre, tristemente el ser humano fue o es una especie egoísta, porque se considera también como la principal especie y se olvidó de todas esas especies hermosas como son animales, plantas y otras especies que realmente también merecen vivir y tener unos hábitats saludables. Entonces, el daño que se causa es tremendo y ya llevamos muchísimos años haciendo daño. Hay algunos países, por ejemplo Alemania, Suecia, en donde hay unos programas y unas políticas con el tema de residuos y con el tema de RAE, en donde se está más o menos en una proporción del 70-80% de reutilización y de reciclaje de este tipo de productos. Pues son cosas que Colombia no se ven y que en muchos países del mundo no se ven. Entonces, el daño es terrible y ojalá pues paráramos, pero como tú misma lo expresas, o sea, las empresas productoras lo que les interesa es sacar más y más productos, entonces no sé cuándo va a parar esto. Gracias, Adri. Bueno, como ciudadanos también queremos saber, tener el conocimiento para reclamarle a la organización o entidad que tenga que estar involucrado. En el caso local, ¿cuál sería esa entidad o institución más próxima que debe hacer estos procesos de, por lo menos, recolección de todos los aparatos y residuos electrónicos y darles un manejo? Bueno, a nivel municipal, todos los municipios deben contar por ley con un plan de gestión integral de residuos sólidos, ¿sí? Y, digamos, el municipio está encabezado por la alcaldía, obviamente, pero ¿qué ocurre? También están las empresas y estamos todos los ciudadanos. Entonces, ese tejir debe ser construido por los diferentes actores para que haya una conciencia real. Debe haber un plan real, digamos, de las 3R, como lo veníamos mencionando, y todos debemos estar comprometidos. Pero entonces hay un tema también de fondo. O sea, ¿qué estamos permitiendo que se consuma dentro de los municipios? ¿Sí? ¿Qué límites nos vamos a poner para que ese tipo de políticas y cosas realmente tengan un eco ambiental?
Entonces, no es un tema únicamente de quién exige, porque todos tenemos que exigirle a cada quien lo que le corresponde. Pero digamos que hagamos un plan de gestión integral maravilloso, pero si seguimos con el mismo nivel de consumismo, pues difícilmente vamos a llegar a reducir el impacto ambiental que se puede generar. Sobre lo que ustedes hablan, Danilo, al enfrentarse a los empresarios, un ejemplo, quiero hacer un tema de diseño de interior de mi organización, que sea una zona de experiencia. ¿Ya existe esa inquietud frente a la responsabilidad del medio ambiente o la gente lo nivela más con un material que me dure, que no sé, que se pueda generar ahí? Pues, digamos, con el ejemplo que das, yo lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Es decir, no es un elemento atractivo por el cual uno pueda empezar como a enganchar un proyecto con un cliente, para nada. Es decir, tal vez uno lo hace aparte pensando en utilizar obviamente más materiales un poco más amables, ¿no?, al medio ambiente, bueno, dependiendo del tipo de proyecto. Pero directamente con la sociedad, yo diría que no, que es casi nulo. Es decir, nosotros lo manejamos pues por nuestra preparación académica, pero que uno encuentre un cliente que le diga a uno eso, que tenga una inquietud al respecto, no, es que quiero que mi entorno sea un espacio ecológico, pues lo veo muy difícil. Se habla a veces, por ejemplo, de nivel ornamental, de jardines verticales, pero a nivel ornamental, o sea, no pensando en que eso genera X condiciones, situaciones que pueden ser beneficiosas para... No, si nadie piensa en el verde que le hace falta a la ciudad. Pasto es una ciudad que no tiene parques. Y eso a nadie le importa. ¿Sí? Aunque me desvío un poquito del tema, pero es un ejemplo. ¿Sí? A la gente lo que le importa es que tenga vías para sus carros. Lastimosamente es así. O sea, uno lo ve y ¿por qué la vía? O sea, estamos como fuera de foco, ¿cierto? Y ahí es donde los diseñadores, pero en general, yo creo que todas las profesiones tienen una gran responsabilidad, porque desde el sentir específico de cada disciplina, pues se busca el bien común, ¿no?, el bien de la sociedad, no el bien propio, el bien específico. Entonces, yo creería que nos hace falta un poco de educar y educarnos a nosotros mismos, ¿no? El ejemplo empieza en casa. Y articularnos más con esas políticas y con esas formas de actuación que podemos tener. No solo es saber ante quién nos quejamos o ante quién exigimos, sino nosotros también hacer un poco por generar ese cambio. Es así. Danilo, bueno, vamos a saludar a las 16 personas que tenemos en línea y a Armando Agustín, donde dice: los diseñadores nos debemos informar de la economía circular para tener en cuenta sus lineamientos e implementarlo en la producción de nuestros diseños. Un saludo a Parque Sot, muy interesante el tema. Saludos a los invitados. Para llegar a una conclusión sobre qué es la economía circular, los invitamos a ver el siguiente contenido, el cual está subtitulado con un tema de manejo de idioma, pero la idea es que es muy visual y nos ayuda a comprender cuáles son los ciclos que cumple la naturaleza y cuándo llega el hombre y obstaculiza este proceso natural y cuáles son las consecuencias. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it?
by rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw-away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. La economía circular, todos necesitamos de todos la conexión, tanto de los resultados que queremos obtener. Por ejemplo, Danilo, vamos a hacer el empaque para unos audífonos. ¿Qué alternativa podríamos brindar para que ese empaque vuelva y se conecte con la naturaleza y no sea un residuo? Pues bueno, yo no tengo muchos conocimientos técnicos específicos al respecto, pero pensaría que pues hay que investigar un poco de materiales alternativos, ¿no? De pruebas alternativos, incluso el mismo diseño del empaque, repensarlo, ¿no? Porque a veces no nos gusta, o mejor, los diseñadores pues podemos romper paradigmas, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser ese empaque de esa forma? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no puede dejar de existir el empaque, por ejemplo? Que sí, ¿cómo eso se va a dar? Pues ya lo pensaremos, pero ese es un punto de partida. Es muy importante que el diseñador se cuestione frente a esas nuevas opciones, esos ejercicios proyectuales, como les podríamos llamar, de replantear, de romper esos paradigmas existentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué unos zapatos siempre tienen que estar en una caja de cartón? Podrían estar amarrados con algo, simplificar mucho el empaque, este lacito, lo que sea, genera mucho menos impacto a mediano y a corto plazo que después de esta caja de cartón, que me implica hacer una separación de residuos, que me implica, como viene impresa, darle un manejo especial porque hay unas tintas, entonces con esto ya no puedo hacer empaques para alimentos, no sé, ese tipo de cosas. Es bien, bien interesante poder enfrentarse a esos escenarios y plantearlo como un ejercicio académico, pues mucho mejor, ¿cierto? La desechabilidad, ¿no? De las cosas, de los productos, de los objetos, ¿hasta qué punto? Yo creo que hoy en día eso se replantea un poco, ¿no? Uno pensaría, particularmente en mi caso, en adquirir productos que sean más bien eternos,
Exacto. ¿Sí? Es decir, yo por ahí veía que en alguna parte del mundo estaban volviendo a la leche en botellas de leche. Sí. Y ya superamos lo del Tetra Pak y el cartón de leche y la bolsa de leche, no volver a envasar así. ¿Qué implica eso? Pues seguramente muchos cambios y una forma de volver a una forma de pensar anterior, pero tal vez mucho más llena de conciencia respecto al impacto ambiental que se puede generar. Estoy totalmente de acuerdo. Danilo, queremos conocer cuál es el campo de acción de los diseñadores industriales para resolver problemáticas de comunidad. ¿Cuál es la intervención que ustedes generan en esos procesos tan de cerca con la comunidad que terminan creando soluciones, ya sean físicas, pero que tienen un grado muy importante de participación? Pues a ver, yo creo que hoy en día, bueno, ya desde hace algunas décadas, un par de décadas tal vez, es supremamente importante en muchos procesos de innovación desde el diseño poder hacer partícipe a la comunidad, y si lo ponemos desde un punto de vista más de diseño al usuario, ¿sí?, en la creación de soluciones, sin saber si son objetos específicos, sistemas, etcétera, ¿sí?, en la co-creación, ¿cierto? Yo pensaría también que es un factor diferenciador entre un producto que ha sido creado bajo otros parámetros, ¿sí?, aquel que así ha sido creado en conjunto, porque es un proceso donde integras el sentir de la comunidad o de los usuarios, ¿cierto? Y le da, yo no diría que necesariamente un valor agregado, pero sí un valor por medio del cual la sociedad se hace más consciente de cómo se ha creado ese objeto, ¿sí?, en conjunto. Porque hay que escuchar las necesidades, hay que escuchar las experiencias de las personas, hay que conocer de cerca cómo ellas viven los problemas. Una cosa es tú como diseñador, pues digamos, ¿sí?, uno especialmente se imagina las cosas de una forma, pero ya entrar en contacto con la gente, por supuesto que te hace más sensible y te permite entender de una mejor manera cómo suceden esos fenómenos sociales, ¿cierto? Tal vez se puede interpretar como ponerse los zapatos de, sí, ¿cierto? Que yo creería que los diseñadores hoy en día ya están desarrollando esos procesos, ¿cierto? Codiseño, co-creación, diseño colaborativo, ya se ve, ¿cierto? Sobre todo en sociedades como las nuestras, donde directamente atacamos problemáticas de las comunidades, ¿sí? En sistemas mucho más industrializados, productivos, realmente establecidos, pues tal vez eso no se ve mucho, o es otra categoría, otro espacio mejor, otra área donde el diseñador se puede desempeñar. Pero digamos que en una ciudad como la nuestra, pues están las condiciones dadas para poder hacer eso con la comunidad. Bueno, uno de nuestros objetivos como parte SOC es motivar el emprendimiento. ¿Tú ves que la sociedad está lista para recibir a estos emprendedores, diseñadores industriales? ¿Qué nos hace falta entender para conectarnos con este campo tan productivo? Pues yo pensaría que en primer lugar, es decir, hay que generar los espacios para que los mismos diseñadores nos demos cuenta que tenemos la posibilidad, ¿cierto? Tal vez esto que estamos haciendo hoy en día, en este momento mejor, puede servir para que algunos diseñadores entiendan que ahí hay una posibilidad, es decir, dentro de las posibilidades laborales que tiene un diseñador, pues está la obvia, y es ser asalariado, buscar un empleo y, bueno, adquirir experiencia, y creo que es válido, por eso se empieza, pero también poder tener la oportunidad de generar un emprendimiento, o sea, que sea propio y que en la medida del tiempo vaya creciendo y puedas generar impacto a diferentes niveles, como generación de empleo, así sean dos empleos, sí, es impacto. Y si son 20 emprendedores con dos empleos, y eso se va creciendo como una bola de nieve. Ahora, con respecto al tema que estamos tratando, emprendimiento desde el reuso, por supuesto, ¿cierto? Es un poquito más complejo,
porque le estamos añadiendo otra variable al asunto, pero creo que hay casos, en Pasto yo conozco algunos casos, ¿no? Es decir, tenemos a la empresa Errante, por ejemplo, sí. Y podemos ver sus productos a partir de reusar, ¿no?, un material que es desechado y que alguien, tal vez una persona del común, nunca se imaginaría que lo fueran a aplicar en eso. Y son productos muy bien logrados, con un buen aspecto estético, a un costo razonable, ¿cierto? Y que en el caso particular de esta empresa, creo yo, pues se han venido dando un espacio dentro de la ciudad, ¿cierto? Sí. Y son, pensaría, un caso de éxito que puede ser replicado en otras áreas, pensando en materiales diferentes, en productos diferentes. Entonces, para el diseño sigo pensando que es una excelente oportunidad y, por supuesto, yo invitaría a los estudiantes de diseño que exploren un poco estas alternativas, ¿cierto? Las condiciones están, lo que pasa es que hay que cambiar un poquito la mentalidad y acercarse a esas nuevas alternativas, opciones que se nos dan. Bueno, ahí les tenemos buenas noticias. Sabían ustedes que estamos en el mes del emprendimiento, entonces estamos de fiesta y los mismos emprendedores hemos generado unos regalos para los emprendedores de la ciudad. Y hay un evento muy interesante que es el 22 de noviembre, es cómo generar una propuesta de valor. Entonces, si yo soy un buen diseñador industrial, ¿qué propuesta de valor puedo generar que sea diferencial en el mercado y que tenga mi lógica de creación alrededor de estas temáticas, tanto para nuevos emprendedores o como para gente que ya se dedique y que quiere renovar su propuesta de valor? El único requisito es escribirse en www.parquesopasto.com. Adri, ahora tú como usuaria consciente, ¿qué estás haciendo en tu vida diaria para aplicar todo ese conocimiento adquirido y generar una crítica basada en la experiencia? Bueno, yo antes de contestarte eso, yo quería agregarle algo a lo que estaban hablando ahorita del tema del emprendimiento, y es que pues yo pienso que sería muy muy chévere generar una comunidad de emprendimiento, o sea, que no sea como ese emprendimiento normal de la persona generando o liderando su emprendimiento, sino un grupo de profesionales, de gente interesada en transformar o mejorar condiciones ambientales y unirse, ingenieros electrónicos, mecánicos, diseñadores, ¿sí? Gente es que, es más, que tenga esa conciencia ambiental y el gusto por ese tipo de cosas y poder generar esos grupos para poder mirar qué podemos hacer juntos. Eso como primero. Ya respondiendo a tu pregunta, ¿yo qué hago? Desde clasificar los residuos en mi casa y tratar de que todos entendamos que los debemos clasificar. En mi vida personal dije, no compro cosas fabricadas. No voy a permitir una tala más de un árbol. Entonces, por ejemplo, mis muebles están ahorita siendo fabricados por nosotros mismos, ¿sí? Estoy utilizando palos de madera o estibas, pues, que las llamamos comúnmente, y estoy empezando un proceso muy diferente en mi vida. Compro lo que necesito. De hecho, soy vegetariana, no como carne, porque ese es otra industria que produce una cantidad de contaminación bastante fuerte. Entonces, digamos que a nivel personal, tengo una conciencia, me gustaría o considero que debo crecer cada día más en ella, pero sí he dejado de comprar muchísimas cosas y de considerar que tengo necesidades 3000. O sea, ya cuando realmente considero que necesito algo, lo adquiero o busco la manera de adquirirlo con materiales que vengan ya, digamos, que sean reusados o reciclados. Vale, Adri, muchas gracias. Saludamos a Henry Tatma Giraldo, quien nos pregunta si hay oportunidades para desarrolladores en Pasto. Este tema nos comunicaremos contigo por inbox para tratarlo, puesto que es que la temática del día de hoy es algo distinta. También nos habla Claudia Patricia Viveros Gómez. Muy buena temática, gracias Parquesoft por proponer este tipo de alternativas que para mostrar el trabajo que puede desarrollar el diseño industrial en nuestro municipio. Muchas gracias, Claudia, por conectarte con estos contenidos, que lo que buscamos es que sean espacios abiertos de conocimiento. De hecho, si quieren venir hasta Facebook Live, tienen una temática, pues vengan, aquí estamos totalmente para compartir con todos ustedes.
Ya estamos que finalizamos, llegamos casi a la hora, el tiempo vuela, y los invitamos a ver un cortometraje, este sí es muy corto, que habla sobre el paciente la Tierra. El paciente la Tierra, imagínense ustedes, imagínense tener un paciente en este caso que es la Tierra y está ahí esperando a que los seres humanos reaccionemos. Así que vamos con este contenido. Podemos dar cuenta, ¿qué reflexiones nos deja después de ver este video, Adriana? Bueno, yo creo que no solo el video, yo he visto realmente varios videos que me han dejado pensando mucho. Yo creo que ya es el momento definitivo de que cada uno, porque es un tema individual, tomemos conciencia. Sin embargo, comprendo y entiendo que si las grandes industrias no van a hacer un replanteamiento del poder económico que han generado, pues realmente nosotros difícilmente lo vamos a hacer. Qué genial sería dejar de comprar, qué genial sería, por ejemplo, generar una economía acá en nosotros, en Nariño, en Pasto, empezar a decir, espérate, no compramos más teléfonos celulares, tenemos un lugar donde podemos llevar todos los teléfonos, mirar cuáles se pueden arreglar, ¿sí? Cuáles se pueden transformar en nuevos teléfonos, ¿sí? O sea, una cosa que pueda, digamos, tener un impacto diferente. Entonces, estamos quizá mucho tiempo de eso, de que eso ocurra, o puede que no. Puede que de pronto dentro de nosotros mismos exista una gente muy pila, muy emprendedora, que diga, esperen, paremos y hagamos algo diferente. Entonces, nosotros como individuos del común, que no estamos, digamos, metidos en ese rollo del poder económico, desde nuestra conciencia podemos generar muchas cosas, pero pues ojalá a otros niveles también ocurra. Claro que sí. Danilo, ¿cuál es tu reflexión final? Pues bueno, yo aparte de la cuestión profesional y de la cuestión académica, yo pensaría que es mucho actitud personal, ¿cierto? Comparto mucho lo que dice Adriana. Yo hace algunos meses, no sé, recuerdo tal vez el año pasado, descubrí una plataforma en internet que se llama Plastic Pollution Coalition, que nos lleva a reflexionar respecto a qué sucede con el plástico después de que se usa. Y bueno, cuenta con el apoyo en un documental muy pequeño que habla sobre eso, de un actor pues como es Jeff Bridges, una estrella de Hollywood, pero es muy interesante darse cuenta de esa realidad que pasa y que desconocemos, una realidad muy cruda. Bueno, finalmente la plataforma invita a hacerse miembro y adoptar una serie de comportamientos frente a la vida cotidiana que más o menos van en la línea de lo que tú decías, Adriana, ¿no? Y son hábitos diarios, o sea, digamos que hace poco se viene hablando de no usar pitillos, por ejemplo, ¿cierto? Es una cosa tan, ¿no? A pesar de que te sirven el pitillo que es, biodegradable, bueno. Pero son esos pequeños hábitos que a uno lo
lo van formando y le van generando una actitud frente, ¿cierto? Y que si ya la adoptas disciplinadamente, pues va generando ejemplo ante los que te rodean al menos y se puede llegar a replicar. Obviamente, si no lo hacemos, no va a pasar nada. Pero si lo hacemos, pues tenemos que ir viendo gradualmente los cambios, ¿cierto? Y bueno, en esta plataforma hay unas, creo que son como una especie de 10 actitudes frente a eso. Súper interesante. No usar botellas plásticas, una sola botella y reenvasar siempre el agua que vayas a consumir. Lo de las bolsas, pues jamás, ¿no? Cambiar cualquier tipo de empaque que sea plástico, ¿no? Los desechables, los descartables, nunca usarlos, o sea, tener incluso un recipiente metálico que siempre lo vas a utilizar y es mucho más higiénico. Son una serie de, yo he tratado de incorporarlos en mis hábitos cotidianos y pues creo que es algo, por lo menos yo me siento bien, ¿cierto? Totalmente válido. Entonces el primer paso que hay que dar es el que uno decide. Al igual, pues si queremos que los demás actuemos, demos en nosotros el ejemplo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Facebook Live, Poder Humano para tus Sueños. Nos vemos el próximo martes con una nueva temática, sin antes agradecer al máster que está liderado en este momento por el ingeniero Herbert Morán, a Yonti Maná, también nuestro compañero que estuvo en la tarde, Estelita muy pila organizando todo el escenario con esos detalles que nos dejaron de la visita que tuvo el profe Danilo aquí en Parque Sopasto hace algunos meses. Gracias a Vane, a Diana, por estar administrando las redes sociales en este momento, interactuando con los públicos, y a John Obando, quien se encuentra en cámara y nos va a regalar una miradita. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse y recuerden, Parque Sopasto está aquí en la región para hacer comunidad alrededor del emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Chao. Chao.